José col·lecciona camisetes de futbol, però no com a aficionat. No mira l'equip, sinó que siguen d'amics seus. El viol, si el va o mata, però en té molts més. Esta li la dedicaren a la seva dona, Verònica, que pateix esclerosi múltiple. I del mateix mata, eixia una idea. Durant el tratamiento que estamos teniendo ahora, pues quisimos airearnos un poco, desconectar de lo que és es esto, ¿vale? Y nos fuimos a Londres una semana. Eh, durante la estancia en Londres, en casa de, de un buen amigo nuestro que es Juan Mata, que es jugador del Chelsea y es futbolista del Valencia, ¿vale? Pues entre todos decidimos pues afrontar esto y, ¿por qué no?, pues, ayudar a la Fundación de Esclerosis Múltiple en Valencia con un partido benéfico. Entre ellos, pues Juan Mata está ayudando mucho y hay muchos más futbolistas que están aportando su esfuerzo y su granito de arena. ...con la colaboración de futbolistas y exfutbolistas profesionales... ...José ha organizado un partido benéfico... ...y una cesta para el 11 de junio. El día 11 será el partido en Villamarchante. habrá un premio para los niños... ...donde habrán castillos hinchables... ...y ocio para los más pequeños... ...y luego pues el partido consiste en jugadores de primera división ...del Valencia, del Madrid, del Getafe, del Levante... ...también está con nosotros el campeón de España de judo... ...Isaac Carreño, el grupo de los Inhumanos... ...que son valencianos también... Juan Luis Jiménez, de puntos Implicados, eh, Tor Fabuel, motorista. Hay mucha variedad y esperamos tener y pasar una buena tarde entre todos. Una festa en la cual José vol replegar diners per a replegar dineros para la Fundación que estudia la esclerosis múltiple al Hospital Clinic, donde está tractada la dona. Es pod colaborar de diferentes maneras. Tenemos una fila cero, ¿vale? Que está puesta en los carteles. Eh, vendemos las entradas en el Corte Inglés de la Avenida Francia en la Planta de Deportes, en el Ayuntamiento de Villamarchante y la Asociación de Mar de Casa machante que también están ayudando muchísimo. A mes, les entradas se pueden comprar per 2 euros a las instalaciones sportivas de la Pobla y al Ayuntamiento. Podrán pasar un día de festa en fútbol y saber que contribuyen a ayudar al estudio contra esta malatía.